¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un día más de contenido aquí en el canal. Antes de nada, daros las gracias por eh, todos los vídeos apoyados de ayer y de estos días. Que hace muchos días que no os lo digo. Y sí, señor Grisman ya está aquí. Ya está entrenando a estas horas con el Atlético de Madrid. El club ha subido varias cositas y. Eh, habéis leído en el título la palabra fracasado eh? y eso es que a paco garcía calamidad como le le nombramos ayer y le pusimos el mote ayer en el en el, la plataforma morada se le fue la cabeza ayer y le llamó fracasado en el Circo de llorones, antes de nada deciros eso, que os podéis seguir suscribiendo a ver si llegamos a los 7000, que en la plataforma morada seguramente esta tarde eh, estemos pendientes de lo que pase con Antoine Griezmann, si hay vídeo de, de pedir perdón o de explicaciones a la afición, la presentación todo, absolutamente todo plataforma morada, link en la descripción junto con mis redes sociales, que también me podéis seguir eh, ahí le dejas un pedazo de like al vídeo, lo que queráis en los comentarios, vamos Vamos a empezar a hacer un repasito de lo que han ocurrido en estas eh, últimas horas y es que ayer la mujer de Grisman sabéis que no me gusta meterme mucho en esos temas no porque no los considero tan relevantes pero esta noticia sí que es relevante porque la mujer de Antoine Grisman ha sido una de las culpables ¿Vale? De eh, que Griezmann pueda estar aquí o ha sido una de las que nos ha ido dando detallitos de la llegada de, de Griezmann, ¿eh? Dice, último día de clase en Barcelona, una vez más ellos son el ejemplo eh, de todo lo que está bien, demostrándonos que están por encima de las circunstancias, que nuestros miedos no son más que una pérdida de tiempo. Hoy volvemos, hoy estamos aquí juntos y más fuertes que nunca. Y este hashtag, gracias papá, a mí, a mí, la verdad... Pues, ¿qué quieres que te diga? Me, me, hace, me hace ilusión, ¿eh? El, el niño de, de Grismans, que se llama Amaro, yo creo que la confundí con, con Mía, que es su otra hija, ¿eh? Eh, con la camiseta de la Atleti en el último día de cole en Barcelona, bueno, un detalle bueno que tuvo la mujer de Griezmann con, con no sé si con, con nosotros, con ellos, sí que es verdad que aquí lo dijimos, habló con alguna cuenta... Está muy pendiente de la actualidad del Atlético de Madrid, dejando siempre detalles en las historias. No sé si habrá dejado detalles en alguna historia. No, no tiene ningún detalle hoy. Pero esa mujer, Erika Choperena, eh, la, la mujer de Griezmann, creo que eh, es una de las más culpables, aparte del propio Griezmann, de que esté eh, Griezmann de vuelta en el Atlético de Madrid, ¿no? La clave. Ayer, Chirincirco de Llorones. Paco García Calidad, periodista, al que nosotros vamos a llamar a partir de ahora, Paco García Calamidad, digamos que eh, dice Grisman regresa al Atlético como un fracasado, ya empiezan a hacer el estúpido en el Chirincirco de Llorones y vemos a ver lo que nos cuenta el que es director de comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Eh? Se permite el lujo de hacer esta serie de comentarios un director de comunicación de... La Unión Deportiva Las Palmas, un periodista, porque es periodista, que debió haber dejado los medios de comunicación hará cinco años, fácilmente, y que desde los comienzos de este canal le hemos estado metiendo bastante caña porque eh, no es ni medio normal algunas cosas que, que hace este hombre. Yo creo bueno, que es un vuelo bueno. de, 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 de Josep, ida. Josep, Josep, ver, sí, vuelve un fracasado. Eh. Ah, sí. ¿Vuelve? Ojalá, ojalá cambie y le dé al Atlético de Madrid lo que puede darle, pero vuelve un fracasado. Vuelve un fracasado eh, para esta prensa madridista, porque Pago García Caridad fue director del Marca, eh, de Radio Marca, perdón, eh, muchos años en, en, esa, en esa radio. Prensa madridista que, que nos cuenta que, que Griezmann viene como un fracasado. Eh, Griezmann no viene como un fracasado. Griezmann tiene unas estadísticas en el FC Club Barcelona a los que le llaman fracasado. Que la verdad eh, son bastante buenas. No recuerdo si eran como 15 goles o cosas así. Si eso es ser un fracasado, ¿qué pasa? Que por no haber encajado en el estilo de juego del FC Barcelona, el, el haberse querido ir a jugar con Messi, tener que jugar en la misma posición, no encajar, mover, moverte a otra posición diferente. Eso es ser un fracasado, eso es volver con el rabo entre las piernas, eso es volver siendo un fracasado, cuando el propio jugador, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le fastidia a este, a este tipo de prensa? El propio jugador forzando. A ver, no forzando, pero eligiendo como único destino volver al Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a ver que esta prensa madridista tiene miedo. Tiene miedo, tiene. están temerosos de lo que pueda pasar con este Atlético de Madrid, porque se ha reforzado muy bien. Y eh, a ver. Cómo cómo solventa la papeleta de vendernos otro año más al Madrid como el supercampeón de todo cuando está el Atlético de Madrid. Incluso te diría que también el Barça por ahí rondando con bastantes posibilidades de aspirar a todo. O sea vuelve un chico fracasado. ¿Es verdad? una estrella y dice vuelve un fracasado. Lo lo peor de todo es que este tipo Damián que dice ser del Atlético dice ser un periodista que va ahí a defender al Atlético de Madrid junto con Petón. De Petón no dudo, obviamente, de Petón no hay que dudar de su, de su corazón rojo y blanco, eso está claro, lo hará mejor, lo hará peor, será más pedante, menos pedante, pero este tipo que se hace de defensor del Atlético de Madrid dice, eso es verdad, miraos las estadísticas, miren las estadísticas como Griezmann no ha fracasado, Griezmann no ha fracasado. La verdad no ha rendido a lo mejor al nivel de superestrella mundial que vino a que, que, que se fue de aquí. Pero Grimman no ha fracasado. Y ya no es por defenderle porque haya vuelto al Atlético de Madrid. Es simplemente que si te pones a analizarlo, miras las estadísticas y dices, es que no es ningún fracaso, es una temporada mala. <laughs> mala. Ya me gustaría a mí que cualquier delantero de cualquier equipo tuviera una temporada mala y te matara 15 goles. Así te lo digo. Así te lo digo. Pero bueno, eh, una cagada más de, de Damián en, en su afán por defender, entre comillas, al Atlético de Madrid. En este programa. Eh, Basura, porque ese es un programa basura. Eh, y, y, y bueno, en fin, eh, tenemos que tragar con esto los atléticos, ¿no? Menos mal que la mayoría no lo vemos. Ya está, yo creo, creo que hay que ser claros. Decir, decir que el atleti Pero... está recuperando o fracasado. Es que, y no es verdad. Fracasado no es verdad. La palabra la es una cosa, puede decir? Que se puede decir lo mismo. Que la verdad, lo que, lo que tenemos que escuchar y lo que tenemos que oír de, de la prensa. No madridista, como dicen ellos, pero yo creo que es madridista de este país, ¿eh? es increíble. Bien, Instagram del Atlético de Madrid, la primera hora de la mañana se ponía estas imágenes con Xavi y eh, Antoine Griezmann haciendo de capitán, don, don Xavi, ¿eh? saludándose con Antoine Griezmann a la llegada a ese entrenamiento. Y luego mensaje que no es vale que no es el vídeo que tiene supuestamente preparado Antoine Grisman para la afición del Atlético de Madrid, ya sí que manda mensajes para nosotros, eh. Hola Atléticos, y estoy aquí. Oye, hola Atléticos, y estoy aquí. Algo es algo, eh. Algo es algo. Pero si miramos las historias de Instagram del Atlético de Madrid, lo que me hace a mí ver que Griezmann está muy contento es esto. Esto. Ahora no cargan. Buenos días. Buenos días. días. Pues eso es lo que me hace a mí creer que voy a ver si han subido algo nuevo. Sí, mira, Griezmann en la en la bici y esto es lo que me hace a mí creer que Griezmann está feliz, encantado, eh, estaba deseando volver al Atlético de Madrid. Eh, bueno, se le ve genial durante el día, seguiremos contando el, el día de Grisman, porque hoy sí que es verdad que en el Atlético de Madrid va a ser el día de Grisman, veremos a ver la presentación, el vídeo, todo lo que le hacen, aquí lo tendréis en el canal y en la plataforma morada, el eh, link en la descripción. Gente, nos vemos en un rato con un nuevo vídeo, un beso, chao chao.